Que nace este proyecto? Este proyecto nace, bueno, tal vez estaba en nuestros sueños desde hace mucho tiempo, pero ya tres locas se sientan en algún lugar del mundo, ¿no? La verdad es que no recuerdo dónde. Una de ellas está aquí, que es Teresa Sempere, española, quien estuvo en Costa Rica durante un tiempo, y bueno, Teresa se sienta con Renata Ávila, que no está aquí tampoco, pero va a subir al bus en Nicaragua. Y se sienta con Michelle Thorne también, quien estaba en ese momento en Creative Commons trabajando, ahora trabaja en la Fundación Mozilla y nos va a acompañar también en el bus. Y de pronto ellas dicen, bueno, qué genial sería que pudiéramos recorrer Centroamérica difundiendo las licencias Creative Commons. Se nos ocurrió la idea de realizar un bus, ¿no? Un bus centroamericano, que, bueno, que fuera un poco visitando las comunidades centroamericanas, proyectos, universidades. Al principio estaba todo muy enfocado con el tema del licenciamiento abierto de Creative Commons, porque Renata Ávila estaba trabajando para Creative Commons y bueno, yo acababa de entrar justamente en ese mundo. De ahí, pues nada, surgió el germen, el proyecto creció y empezamos a armar lo que fue el proyecto inicial. De ahí entró a tomar parte, bueno, Dialogia de Comunicación, toda la comunidad de software libre centroamericana y surgió todo lo que es el bus, ¿no? Al final, hoy en día. En este tour vamos a discutir en toda Centroamérica cuatro temas muy importantes: acceso al conocimiento y la libertad de compartir, la libertad de expresión, software libre y biodiversidad, semillas libres y todo el tema de más allá de las computadoras, cómo en nuestro entorno esas libertades se deben defender y se deben proteger. Básicamente van en el bus personas de 7 nacionalidades distintas. Los perfiles de las personas más o menos van encajando en cada uno de los ejes. Son diversos en edades, no solo en nacionalidades, sino que también en edades, en grados de expertaje. Pero lo que caracteriza a las personas que van dentro del bus es que todas pertenecen en sus países a comunidades donde pueden hacer, como amplificar el mensaje que estamos tratando de transmitir. Y el mensaje que estamos tratando de transmitir acá es defender esas libertades, defender nuestra libertad para compartir contenidos y para compartir nuestras creaciones, defender la libertad de expresión, defender las libertades del software libre y también defender las libertades y defender el rico patrimonio de biodiversidad que tenemos en la región. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua.
los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto, por esquinero y sospechoso, ¡ja!, y con el agravante de ser salvadoreño. Para terminar de joder, en el librebús terminando en Panajachel. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hace lo todo, los vende lo todo, los come lo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.